todos porque aquí viene llegando este payaso que la viene rebanando. Irreverente, desmadroso y sinvergüenza, con sus locuras prende bien machín la fiesta. ¿Se estuvo insultando? ¿De esto fue este pinche video? La verdad. Está muy bueno, Gaidito. Se me trae un chingo de hambre, la neta, güey. Mucha cita. Nos encontramos en Puebla. En Puebla, por eso. Y mira tú cómo me atendieron aquí. Me trajeron estas botellitas. Con madre, ese mezcal. Y este es vino rosado de Chile. Vino rosado de Chile, dijo nervioso. Y esos dulces típicos de aquí del pueblo, también de Puebla. Muchas gracias. Y este me encantó, ¿eh? Es como papel, bueno, hecho es papel como el que ponen en las fiestas patronales, ¿eh? Está bien hecho, ¿sí? Qué bárbaro, es una obra de arte eso, ¿eh? La neta, bien detallado. Muchísimas gracias, mi gente hermosa. Y el día de hoy este video se lo dedico a todas las mamás, porque este video lo van a ver a lo mejor el 10 de mayo. Ah, no, va. No, pasando el 10 de mayo, porque esta semana va a haber otro video, chico. Pero esperamos que lo disfruten, así como disfrutan cada video, mi raza. Sigan invitando a gente, díganle, vean, miren los videos de Brincos, suscríbanse a mi canal y también al de la membresía, ¿eh? Hay un botón ahí donde dice suscribirte, hay un botoncito que le picas y entras a la membresía donde puedes ver los videos, o sea, más explícitos, más duración, sin censura, porque los normales que subimos, YouTube me les quita un poquito ahí porque ando un poquito delicados. Ahí con todo lo que digo, con las palabras malas, con los actos que hacemos. Y bueno, ya con la membresía, ya pueden ver videos así sin pelos en la lengua. Mamalao chingón. Y también no se les olvide suscribirse a mi página oficial, que es la nueva. La otra, recuerda que me la robaron, es Brincos, espacio, Dieras, espacio, oficial. No se te olvide, mi raza. Y pues bueno, disfruten este video. Igual que siempre, no sabemos qué vaya a pasar. Pero ya estamos un poquito cansados. Venimos así como que de una gira muy chingona por México, por Hermosillo, por todos lados, nos ha ido maravillosamente. La verdad, hemos quedado sorprendidos con tantas cosas que están surgiendo en el escenario. Lo que pasa, y todos los sucesos bien chidos que se están haciendo muy virales en TikTok y en las redes sociales. Muchísimas gracias, disfruten este momento y este video ahí en tu casa. Yo sé que estás acostadito, rascándole la pantufla y a tu vieja, y tu vieja agarrándote el pito y le chingas. Bueno, las pinches mollejas de todas las weas, esas chingas. Disfruten este video desde Puebla. La ciudad, la cuna del camote. Chupas tu Minerva. Para el mundo. Muchísimas gracias. ¡Comenzamos! No, güey, dije todos, güey. Están así como que, sí, están como que sí. Con lo que pagué el boleto, me hubieran comprado mejor un kilo de huevo, jamón. Me hubieran pagado la luz, la renta. ¡Todo el mundo con las manos arriba en mi pueblo! ¡Y arriba! ¡Y arriba las mujeres! ¡Las solteras! ¡Solteras! ¡Arriba las tóxicas! ¡Soltera, señora! Mija, a tus 1500 años, sigue soltera, señora. ¡Qué hermosa! La mamá Coco de Puebla, ya la conocí. ¡Qué hermosa, mi reina! Me da mucho gusto saludarla, verla, y gracias por estar aquí en primera fila, hermosa. La noto. Claro que sí, hombre. ¡Beso! 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 ¿Cómo te llamas? Mucho, Rosa. Ya no escucha. ¿Cómo te llamas? Rosa María. Rosa, no, ya a tu edad no creo que roces, mija, pero bueno. Ah, Rosa María, perdón. ¿Mande? Quiero subir a jugar. ¿Quieres subir a jugar, mija? Ahorita la voy a trepar, mi reina. ¡Ándale! Aunque siento que me voy a meter en... si sube, mija, porque de esas refacciones ya no hay, güey. No. Se me llega una pata la señora o algo, pero...
Pero vas a ver lo que sí le voy a subir para echar de... Es más, la voy a hacer viral, mamá Coco. Vas a verlo así chingona, amigo. Arriba, me encantan las mujeres hermosas de esta noche. Este show, fíjate que se lo voy a dedicar a las mujeres porque ya esta semana que viene es día de las madres. Se lo voy a dedicar. Es que siempre les echo a las mujeres, pero hoy le voy a echar a esta bola de que están aquí. Épale. A los vatos, mija, que no te dan raya, que tienen dos viejas y no te has dado cuenta, que se están echando la secretaria. Era todos así. No, saco culo. No se crean, compadre. Eso pasa en otro pueblo. Aquí en Puebla no. Aquí en Puebla, aquí los vatos son fieles, ¿sí o no? Huevos, claro. Trabajadores. Claro. Güey, hace poquito fui con su competencia, que es Tlaxcala. Sí, güey. A Chile, güey. Y me di cuenta, güey, y había gente de aquí, güey, que fue para allá. Se odian, güey, no mames. Pero ya me di cuenta por qué los odian, güey. Porque tienen más edificios que ellos, güey. Yo te digo, entré, güey, por la pinche caseta, un edificio de un pico grande. Dije, ¡ah! Un rascacielos en Puebla, güey. Y dije, ay, nomás ese... Pero no, güey. Entré al centro. Ah, supi. Hasta unas galerías tienen aquí, güey. Ah, Sara y todo el... Tiendas mamalonas. Y allá en Tlaxcala, puro monte tienen allá, mija. Ay, no. No, sí, mija. Dijo un vato, ¿ya conociste las cascadas de no sé qué? Aguas Negras. Pues, ¿quién se va a meter ahí, mija? Olía pura popó de la gente que... Ahí se zurra, mija, en serio, ¿verdad? A lo mejor la gente de Tlaxcala, pero aguántense, mija. Ese día hablé mal de Puebla, pues hoy voy a hablar mal de ellos, ¿verdad? No, hombre, para mí todos son iguales. Para mí todos mexicanos, somos trabajadores. Hay mujeres que a lo mejor son huevonas, pero pues ni modo, güey. Hay mujeres huevonas. Y todos los vatos irán queriendo decir así. Es la neta, güey. Las mujeres ya cambiaron un... Mujeres chingonas, ahí está, es ella, esa es chingona. ¿Cuántos claro. hijos tuvo? ¿Cuántos hijos? Dos. ¿Qué pedo? ¿Se le fue el internet a aquel güey o qué? Fíjate, dos. Pero fíjate, mi abuela, 16 hijos. Mi tía Chuya, 21, güey. ¿Qué? Ahorita las mujeres modernas con uno quedan. ¡Hala! A ver, hija. A la madre. Pero es tuya. Ah, nada más un traguito. Hey, anyway. Destape otra botella. Y le di el primer trago. ¿Para qué gastas, hijita? Mi pregunta es, ¿qué vas a comer en toda la semana, hijita? La única botella verde que conocías era la de Pinol. ¿Para qué te haces, hijita? Y ahorita anda mamoneando con una de Bucanas. ¿A qué se dedica tu marido? ¿A qué se dedica tu marido? ¿Tú lo mantienes? ¡Ah, la madre! ¿Qué vendes? ¿Caricias? Y cobras bien, ¿verdad? Por lo que veo. ¿Eres médico? ¡Ah, un aplauso! Oh. ¡Muy bien! ¡Eres médico! ¡Chingón! ¡No parece! No. Pensé que jalabas en algún mercado o algo, no sé, mijo. ¡Pero todo más gorda! ¡Es médico! Es, tú. ¿Tu especialidad, mija? Nutrióloga. ¡Ah, qué mija! Mija, a la otra cuando vengas al show,
sube el vidrio, agarraste aire, mija, en el camino, mijita. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariño. Las gorditas son las más sabrosas, güey. ¿Claro? Hay de dónde agarrar, chacualea con Mario. ¡Hombre, güey! Ok, ¿tú cómo eres, doctora? Tú te estás más preparada. Eso es más que el de ellas. Porque tú sabes cómo hacerle. Tú sabes qué pastilla darle a él o qué producto para que él, su sangre llegue ahí. Hay muchos que están batallando, hijita, ¿eh? ¿Quién llegó? ¿Jesús y los apóstoles? Ah, es para las botellas. Dije, a lo mejor la última cena o qué pedo. Tráeme mi vaso, mis hielos, mi agüita y con hielito y aquí me lo preparo. Gracias. ¿No es el de tía Paola el niño este que entró? Muchas gracias. No sé quién me trajo ese mezcal, pero es de aquí del pueblo. Me voy a salir. Güey, traigo ganas de salir bien, mamá. Nunca le pongo un show. Porque no han. Fíjate, qué bonito se escucha, güey. Porque cuando van a misa, el padre dice: repita después de mí, Jesús es mi salvador. Y todos. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no cantan igual allá en misa, chingado? Y aquí lo que faltan son iglesias en Puebla, la verdad. Me gustaría que el gobierno les pusiera una iglesia, muchachos. Güey, qué pedo, güey. Me fui caminando, dije, ay, me persiné. 200 veces me persiné, mija. En una avenida, 200 veces hice esto. No, me llamó Jorge, dije, no, ya, una, dos, por todos mis amigos. Dije, no, ya. No, le dije, no, ya. No, no voy a andar batallando, mija, porque uno, como es católico, nos persinamos, ¿sí o no? Claro. Y si van, o nada más son de adorno. Qué mendiga, se me hace que ya no, güey. Se me hace que nomás la mamá Coco es la única que va ahí, güey. Si eres católica, hermosa. ¿Con quién vienes? ¿Con tus hijos? ¿Vienes sola? ¡Órale! Fíjate, pásame. Ahí está. Fíjate, güey, ¿es de Chilango o es de aquí de Puebla? ¡Ah, no mames! Comparito, ¿cómo está? Ponte de pie, mi hermano. Todos con su celular para que atrapen a la pokebola, por favor, esa. Cochiloco. Compadre, güey. Felicidades a tu vieja. Fíjate, mija, no es. Yo sé que lo tiene chiquito, mija, vale. Lo tiene gordito. Esto vale madre, mija. Los 130 kilos que lo empujan es lo bueno, mija. Los cochinitos. A huevo. Ya están en la cama. Saludos, mi hermano. Bendiciones. A ver si vas con la doctora para que te dé una dieta de la de ella. Qué bonito, ¿cómo están, muchachos? ¿Casados? ¿Y por qué no se abrazan? ¿Están peleados? Como que hiciste algo anoche y como que llegaste tarde y la estás recompensando en VIP con el, o sea, ¿qué pedo? ¿Hizo algo, mi amor? Eres muy guapa, mi amor, ¿eh? Muy bonita, te ves profesionista. ¿Qué te pasó? ¿Por qué con el estorbo ese? ¿Por qué no con otro? Nada, te creas. No, pues es lo que hay, mija, en el chingo pueblo. Pues, ¿qué le hacemos? No, güey, es en serio, güey. Fíjate, yo, los regios, como que todos nos parecemos. Y los poblanos también, güey. Fui a Yucatán, todos así, güey. Dije yo, la ciudad de medio metro, chingados, dije yo. Sí, güey, en Yucatán, así como ese que se paró el gordito. Así, ¡a medio metro! Avientes el paso de la chaquetita, medio metro. O sea, es que todas las ciudades son raras, güey. Pero esta es la más chida, güey, neta, güey. No, no, me encantó, güey. Hasta el lugar está con todo. ¿Hace cuánto que no venían aquí? Ay, jamás. Al Chile y todas. La pipí, ¿dónde, dónde, dónde la pipí? O sea, andan así. Yo sé que ahorita en el baño se van a robar el rollo. Se lo van a robar, mija. Porque tienen esa maña con que viene el rollo así. Dos. Madre, pues, y luego a la bolsa. Otra, a la bolsa. A la bolsa, a la bolsa. Venga, eso. Neta, güey. Siempre que hay un evento, la gente se lleva el rollo. ¿Por qué chingos hacen eso? Y me he fijado, ¿para qué lo usan? Para el sexo. En serio, güey.
en tu casa propia con madre, cuando estás recién casados, hay recién casados aquí para que levanten su manita, recién casados en este auditorio. Sin miedo, no pasa nada. ¿Cuánto llevas, mi hermano? ¿Dos horas? A ver, aquí también recién casados. No sabe el vato. ¿Cuánto llevamos, vieja? ¿Cuánto llevan, mi amor? 4 años. No, ya está mosqueado ese pedo, mija. A ver, ¿cuánto llevan allá, compadre? 4 meses. La felicidad a flor de piel, compadre. Ahorita ellos van a tomar, se ponen pedos y se ríen. Ay, los de arriba, no me acordaba. Sí vinieron, hijita. Mija, ¿eh? Traen más de madre que ustedes, ¿eh? ¡Los de arriba! Ay, algún día van a estar acá abajo, algún día. Ellos también un día estuvieron arriba, pero hoy están acá, mija. Mira, calmados, mija. Todo su tiempo, todo su paso, mija. Ustedes son más felices porque a 2 cuadras de Diosito, mija. Que la paz del Señor esté con ustedes. No. Para mí todos son iguales, ya, porque a lo mejor ellos se divirtieron igual, se rieron igual, igual que ustedes, los VIP, pero ellos van a comer porque gastaron menos. Y los vatos así, amor, ¿no traes 100 pesos que me prestes? No andaban muy en el teatro ayer. Sí, nada, no importa, mija. Y los que vinieron gratis con boletos del radio, de promociones, felicidades. Porque esas cortesías me encanta, güey, me encanta. Sí, güey, es que hay gente. Ahorita me habló un chavo, me dice, oye, tengo 16 años. Le digo, felicidades, que cumplas 17. Le dije, me dijo, quiero ir a tu show, pero no tengo, la verdad, no tengo dinero, estoy malito. Me dijo, me siento mal. Le dije, pues siéntate bien, güey, acomoda en la silla. Dubrasca, ¿qué? Escucha Dubrasca, fíjate. Le voy a preguntar a ti, para que te más joven. Ponte de pie, de volada, ponte de pie. Ah, ya es todo. A medio metro. ¿De Yucatán también? Compadre, yo digo el nombre y tú dime, ¿qué te imaginas? Dice el otro, bájate. No, mijo, si estás feo y tu vieja no es la tuya, es la segunda. ¿Para qué quieres que me baje? Échale, compadre. No, yo de aquí tengo el pincho ojo biónico. Digo yo, Dubrasca, ¿qué te imaginas? El table. Y dices tú, María. La iglesia. Exactamente, güey. Dices tú, Dubrasca, ¿te imaginas un table dance? Yo que mis amigos, ella es Dubrasca, pista 1, 1, 2, 1. Y dices, María, apaga los frijoles, rápido. Y tráeme la pinche camisa planchada. O sea, dices María y ya sabes qué es hacer, qué hacer. No, por eso las mujeres, depende cómo se llamen, es lo que son en la vida, ¿eh? Recuerden, ¿cómo te llamas, hermosa? Isabela. Ay, güey. Muy bonito nombre, ¿eh? De oficina, ¿eh? Mujer estudiada, ¿eh? ¿A qué te dedicas? ¿Tiene negocio? A huevo, Isabela es reina, o sea, es de acá. ¡Guau! ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Dulce. Pues sí pareces, mija. Y regional, mija, el dulce, ¿eh? A ver tú, mi amor, ¿cómo te llamas? Fanny. Ah, taibolero también, ¿eh? Muy taibolero. Yo que ves, amigos, y en la pista 2 ella es Fanny la golosa. So sexy. La amiga de Fanny, ¿cómo te llamas? Alejandra, ahí te va. ¿Es tu esposa, compadre? Ahí te va. No la conozco. Ahí te va. Todo les encabrona. Vas a una fiesta de un amigo tuyo y te saluda la esposa de él. Pinche vieja, bien que se ve la. O sea, celosa, tóxica y te pide, te exige de más. Les gusta el billete, cabrón. Pero mi güero, ir al güero, pues qué chingón le hago, compadre. Pero el que quiera azul celeste, que le cueste a huevo. A ver, ¿cómo te llamas tú, reina? Carla, nombre gráfico. Porque cuando él te fue a pedir, le dijo a tu papá a él, mijo, ¿quieres sacarla? Y me la. Mi amor, ¿cómo te llamas?
Claudia. Ah, no, mija, es para vender tostadas preparadas, duritos, lonches, empanadas. Así, oye, así, oye, ¿quién vende tostadas? Ah, doña Claudia, güey. Pide salsa roja, está con madre, bien picosita. Es de habanero. Ay, güey. Fíjate cómo cambian los nombres. A ver, esta amiga. Isabel. Ah, pues ya tenemos dos. Igual, guerreras, muy bien. Comadre. Cecilia. Ay, mi hija. Mujer que sufre. Mujer que sufre, mija. Mujer que le... ¿Te gustan las mascotas? Sí, porque digo, como traes un simio, por eso te pregunto que sí. Por eso estás sufriendo, mija, por la mascota esa que traes. No, mija, Cecilia, pues es santa, Santa Cecilia. Es la de los músicos, mija, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero pues tú lo único que tocas es la flauta del muchacho, mija. ¿Verdad? Por eso estás así. Usted la del pelo güero que no es güera. Raquel. Ay, me encanta ese nombre bíblico, mija. Nah, esa Raquel, no, mija. Las bichas Raquel son bien lichas. O sea, bien así, les encanta el chisme. O sea, Raquel puede estar en la casa. Puede estar en la casa haciendo la comida. Y pasa la patrulla. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Y Raquel. ¿Qué onda, vecina? Doña Raquel, ¿qué pasó? No, hombre, pinche marihuano este pinche marihuano. Se metió a la tienda de Don Pancho. Lo robó, le sacó todo el dinero ahí. Y nada, que el marihuano nada más fue a comprar a la tienda. Pero Raquel trae todo el pinche chisme. ¿Quién tiene nombre bien raro, güey? Que me digan así que de pinche cura. ¿Cómo se llama tu esposa? Dímelo tú, güey. No, pero no. ¿Es tu esposo? A ver. Sí, pues está. ¿Cómo la cagó? Es vato. O sea, no digo el nombre de la chica. Ah, Vizca, significa Vizca. Un ojo para el mar y el otro para el sol. A ver, tú. Digo, perdón, la güera. Échame las a tu vieja primero, güey. Quiero ver. Y en la casa, pinche. Mames, güey. Pinches enfermos, cabrones. ¿Cómo te llamas? Jasmine. Qué bueno que te sacaron del negocio, mija. Qué bueno que te sacaron del negocio. Y chúpele pichón, cabrón. Hay otro chiquillo. Vete, güey, vete, güey, vete, vete. O sea, vente, güey, así los chiquillos. Nomás los voy a presentar nada más para que vean que también tengo público. Vente, güey, de volada por acá, güey. Para que vean que tengo público joven también. Vengan para acá. Un aplauso a los muchachos, hombre. Han pasado el control. ¿Qué pasó, hijo? Se lo mandan. Ah, cabrón. Llegó una campamocha. ¡Ay, qué buen tequila, güey, eh! Está muy chingón. ¿Venía otro? A ver, el niño. A ver. Gracias, mijo, gracias. No, pero que sean muchachos, güey, chiquillos. No, tú ya estás chiludo, güey, no mames. ¿Cuántos años tienes? 20. ¡Chamoy! Un aplauso para los niños. ¿Dices tú? Siempre invito mujeres, hombres grandes, pero hoy quise pasar al futuro de este país. Y para que vean en qué manos vamos a dejar el mundo, tranquilos. ¿Cómo te llamas? Mijo, usen la inteligencia. ¿Cómo te llamas? Marco. Marco. Daniel. ¿Qué pedo, hijo? Álvaro. Pues cuando pase el micrófono, grítelo, cabrón. Ahí va. Ándale, mijo. A ver, déjale como la palapa. Eso chingón. ¿Quién lo peinó así al niño, mija? Dígale, mija. Pero bueno, ok. Ahora sí, ahí va. Abusado, todos derechitos, 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 cabrones. Ahí va. Cuando pase el micrófono, me gritan su nombre. Bruno. Daniel. Álvaro. Marco. Esteban. Marco. Rodolfo. No.
¿Quién habló? ¿Habló un señor? ¿Habló él? No mames. No mames. Tengo bigote. No mames, güey. Me rayó, güey. Yo tengo. Es que dijo, Ricardo. Dije, ¿se subió el de 20 o qué pedo? Dije. A ver, otra vez tu nombre. Michael. Pero sexy, cachondo. ¿Tu nombre? Michael. ¡Ya, güey! ¿Se acuerdan de él? Y todos, ¿no? Fue el primer video de YouTube más viral en el mundo. ¿Te acuerdas? Mire, chéquenlo. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! El que se cayó del tronco, este es. Y dije yo, ¿por qué se quebró el tronco? ¿Estás viendo? Hay que cagar, hijito. Ahí va. ¿Tu nombre? Francisco. Ay, hasta me dio comezón, hijo de su pinche. ¿Y tú? Noah. Ay, no. Rodolfo. Tiene la voz bien, la tiene bien gruesa el niño. Ay, ven, traigo dulces. Vale. Tomar un dulce. Y tú. Marco. ¡Epa, güey! ¡Pinche puto! Me agarró con la boca abierta este güey. ¿Y tú? Esteban. Esteban, ven, Esteban. Pinche cabeza y chayote. ¿Te hiciste el pelo chinito? Sí. Esa se llama base, se hacía en 1982. ¡Puños! Estamos en el 2023, hijito. ¿Quieres parecer coreano? No. Uno de los gugonitos. Muy bien. ¿Y tú? Marco. ¿Tú? Álvaro. Dani. Ya, Charlie. Bruno. Mira, yo sé que... Tú eres de colegio, cabrón, de volada se ve, no batallas mi nada. Mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Sí, a huevo. De volada se ven los que nunca han trabajado en su perra vida. Y se ven los niños que han sufrido, los niños que... Se ven los niños que han sufrido, güey. Mira este cabrón, güey. No te rías, cabrón. Porque tú tienes tus 5 vacunas. Mira, este nomás le pusieron una, güey. Y es la del tétano, güey, nada más le pusieron a este cabrón. Ok, ¿cuántos años tienen, muchachos? ¿Cuántos años tienen? 20. ¿20? ¿Qué? ¿Kilos o qué? 16. ¿16? 14. ¿14? 14. A ver, váyanos, ¿cuántos? 14. ¿14? 14. 20. 20. 15. ¿Cuántos? 15. ¿15? 14. Pero él te apaña. 16. 15. También vacunas. 17. 14. Mijo, wow. Güero, guapo. ¿Cómo se llama tu colegio? Vanderbilt. ¡Guau! Wow. ¿El tuyo? Escuela, güey, ¿cómo se llama? Igual. ¿Es hijo de Sammy o qué? Igual, se llama. A ver, cada quien diga el nombre de su escuela. Ya lo dijo él, ¿colegio? Vanderbilt. Ay, beta. ¿Tu papá es payaso o qué? ¿Qué? ¿Tu escuela? Unión y Progreso. ¡Ah! Si ganas una despensa, güey, ¿eh? Yo trabajo. ¡Bravo! ¡Qué chingón! ¡Ándale! ¿En qué trabaja, mijo? Excavación de pozos.
¿Excavación de pozos? ¡Ándale! ¿Qué eres, la pala o qué? ¿El talache o qué es este? ¿Excavación de...? No saben ni qué es eso. Son los únicos pozos, es para enterrar tu dinero, es lo único que lo usas. Hombre, güey, como siempre, Enrico humillando al pobre. Qué bueno, mijo. Lo felicito, mijo, lo felicito, mijo. ¿Tú? El U15. ¿El U15? Cobaep. Cobaep. No. ¿Es acá de billetes? No. Pues suena con madre, güey. VM. VM. ¿Cómo se llama la casa hogar, mijo? ¿Dónde estás? Igual trabajo. ¿Trabajas? ¡Qué chingón, mijo! ¿En qué trabajas, mijo? Igual que mi hermana, igual es cabeza. A ver. ¡Ándale! ¿Es tu hermano aquel? Sí. ¿Y tú también? Eso me dijeron. Eso me dijeron. Ah, a ver. ¡Que pasen los hermanos! Señorita Laura, aquí nos vamos a dar cuenta quién es el adoptado. Sí, mi amigo. ¿Cómo te dice la raza? Como quiera. Mi amigo como quiera o mi amigo... Alvarito. Alvarito. ¿La raza cómo te dice? ¿Chucky o algo? No sé, güey. Pues igual. Chucky, como quiera. Chucky, Chucky, muy bien. Mi Chucky y mi Alvarito, la palapa. Muy bien, ok. ¿Quién es más inteligente? Él. ¿Quién es más guapo? Él. Vete de la casa, mijo. Si vas a estar con esa envidia, vete de la casa, mijo. Oye, ¿quién es el más chingón, el que hace más pozos? Pues ahí nos vamos. Él es bien ley, él se acomedia todo, ¿verdad? ¿Tienes novia? No. ¿Cómo te gustan? Soy jotillo. No. Ah. ¿Tú también? No, yo no. ¿Sí te gustan? Soy jotillo. ¿No te gustan? Ah, cabrón. ¿Cómo sería la mujer de tus sueños? Ahorita no, ¿verdad? Porque todavía falta que crezcas unos 4 añitos más. Así chichona, nalgona. ¡Épale! Mamá Coco, sí. ¡Cachondo! ¡Cachondo! Sí, cabrón. ¿A ti cómo te gusta, compadre? Igual que mi compa, igual. Igual. Igual, claro. Como caiga. ¡Cachondo! A ver, que pase la que está allá, la chueca. A ver si te enamoras de ella, güey. ¿A ti cómo te gustan, Junior? Culonas, culonas. Culonas, culonas. Igual. Igual. Igual que aquí mi compa. Pues igual. Güeritas. El mamón. Güeritas. O sea, ¿y ustedes lo que caigan, güey? A ustedes les gustan de color cartón mojado, ¿verdad? Como yo. Güeritas, finas, ojo de color. Sí. ¿Sabes inglés? Yes. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué? ¿Ah, chinga? ¿Para qué pagas por este? Sácalo de la escuela. ¿Cómo dijo? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ya. A ver, del 1 al 10 en inglés. Venga, ¿se ve claro? No es inglés. Ok, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, puto. Este anda bien cachondo, carajo, me pica la cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo dijo? Este inglés está más chingo que el tuyo, mijo, ¿eh? ¿Escuchaste el inglés? Juan, Chuy, Martín, Pedro, Bartolo, con madre, güey. Es un inglés que le vas a entender toda la vida, güey. Con madre, chingo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Fuerte, fuerte! 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bueno, sí. Venga, acá. Ahí, merito. Un aplauso, me encantan todos los niños. Ok, guarda el celular, mijo.
Tenemos 20 cámaras, güey. Te vas a ver en la tele, cabrón, el video. Concéntrate, cada quien. Algo especial para ellos, porque ya pasó el día del niño, pero se me ha olvidado festejar los hijitos. Qué bueno que vinieron a ver mi show, mijo, ¿sí? Es una película. Esta película lleva efectos especiales. Los efectos especiales ustedes los van a tratar de hacer similar a como son. Si yo pido un cotorro, pues... Muy bien. Si yo pido un perico. Si yo pido un perico. No, mijo, no, de ese no, de ese no. Ay, mijo. Oh, yo lo que quiero es perico. No, no, ese no, hijo. Ahora sí, prepárense. ¡El aplauso para todos! Era una noche tranquila. En esa noche, el viento soplaba. Soplaba el viento. Aquí hay bastante viento. Se escuchaba la lluvia que caía, la lluvia. Escupe, escupe allá de aquel lado, mijo. Sí, como que se le regresó el pollo a este. La lluvia, la lluvia. ¿Traía zapatos o qué de la lluvia o qué, güey? Y de repente, ¡los truenos! ¡Trueno! ¡Ah! ¡Trueno! Está bien raro el pinche trueno ese. Y de repente apareció un gallo. ¿Quique? ¿Para qué lo quieres aquí? ¿Qué? De volada se ve la inversión. Checa, checa. Por todos lados habla el niño. Y de repente... se escuchó un lobo, un lobo. ¡Guau! Y de repente se apareció la llorona. Ay, mis hijos. Ay. ¿Vas a cantar o qué pedo? Se escuchó como la canción. Ay, que me rompió el corazón. Ese perrito me rompió el corazón. Ay, que me rompió. La llorona. Ay, mis hijos. Que dé miedo, güey, que dé miedo. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Tú eres un psicópata, tú, mijo. Ay. No, que dé miedo, tenebroso. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Y de repente, a lo lejos. Culo. Un aplauso, maravillosos muchachos, muchachos. Los felicito, muchachos. Es una juventud muy chingona ustedes. Nomás dígame, ¿qué quiere ser de grande para que el público sepa que usted va a ser alguien importante en la vida? Narco. Gracias, hijito. Sé trabajar, trabajar, trabajar. ¿Qué quiere ser de grande? Trailero. Yo quiero manejar, sí, manejar. ¿Qué quieres ser, hijo? Militar. Pintar. Cocineros, pero de los chingones. Cocinero de los chingones. Piloto aviador. Piloto aviador. Comerciante. Traes puro sueño, mijo. ¿Qué quieres ser? Militar. Ven, hijito. ¿Quién chingó se va a parar? Imagínate con la pistolilla, chiquilla.
abríese. Tú, ah, chinga. ¿Es de juguete el soldadito ese o qué? Eso, camaré, militar, chingao. Futbolista. Futbolista. ¿De qué equipo, carnal? Del Puebla, claro. ¡A huevo! Militar. Militar también. Pues la cara ya la tienes, hijito. ¡Pinche pendejo, güey! ¿Qué crees que quiere hacer este? Pues pueda que sí. ¿Eh? Inflable solamente, ¿no? Marrano. Se mamó el chiquillo. Digo, ¿qué crees que quiere hacer? Dijo, pues inflable a lo mejor. Un aplauso para todos, cabrones. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. El aplauso para ellos. Eso, cabrón. Si no se bajan a las tres, chamoy a todos. Una, dos, tres. Corre, 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 cabrones. Control. Ya pagué, pues. Ya pagué. ¿Qué pasó, hijo mío? Una foto para mi jefa, por el día de las madres, ¿no? ¿Está la cámara? Ah. Con mi jefa. Con mi jefa que está allá. Ah, ¿quieres que yo vaya con tu mamá? Ay, hijito. ¿Dónde está tu madre, hijo mío? Dice, es su regalo del Día de las Madres. Qué bonito detalle. Un aplauso, chingado. A ver, mi reina, ven, preciosa. No, no, yo bajo porque andas malita del piecito, mi amor. Ahí me dice. El terror de las hormigas. Con una las aplastas y con otra las arrastras. A ver, voltea, mi amor. Dice ella, soy el terror de las hormigas. Gracias, mi amor. ¡Te amo, cabrón! ¡Te amo! Arriba. O sea, tú me calientas y aquel me cachondea, mija. Gracias, ti hermosa. Ahí está, patita, la bata. Gracias, gracias, compadrito. Oconitos. ¿Qué? ¿Una foto? No traigo fotos, hijo. Ah, tú la vas a tomar. Tómala, hijo. Eso, chica. Y arriba todo el mundo, chica. Arriba, arriba. Ah, sí. Arriba. Un aplauso, güey. Hermoso. Ay, va a empezar el rosario, todos hincados, por favor. Llega, llega, peca. A ver. ¿Quiere que le mande un saludo a tu hija? Está en Dallas, Texas, ¿no? Ah, ok. ¿En cuál cámara? En esa cámara. ¿Cómo se llama ella? Rocío. Rocío. Oh, yeah. Fuck me, fuck me. Oh, yeah. ¿Cómo dice? Oh, oh, you pussy. You do fuck, you pussy. Oh, yeah. Presta la pantufla, te estoy diciendo. No, saludos a tu hija que está en Dallas, a Rocío y a su yerno. ¿Cómo se llama? José. José. Muchachos, yo sé que tu mamá los quiere mucho. Su mamá es muy católica, pide mucho por ustedes. Pero no chinguen, manden dólares, cabrones. No los mandan, no me mandan. Si no te mandan, pues no vas a empezar como la señora allá que también quiere dinero. ¡Ándale! Rosy, y el pinche estorbo ese de tu marido. Mándele dólares. ¿Cómo con cuántos? ¿Unos $500? Pues sí, unos poquito, aunque sea. Poquito, ¿verdad? Porque pues tú los hiciste y los cabrones no te mandan nada. Pues sí. Pues sí. ¿Qué me... ¿Eh? Para que se reces el rosario y te portes bien ya. Porque... ¿Y qué? Me dice, para que reces el rosario y te portes bien. Eres muy cabrón, me dice. Mi reina, yo no soy cabrón, yo soy un ser humano igual que cualquiera de ustedes, mi amor. Pero tengo que hacer cabrón para mi espectáculo. ¿Qué? Dígamelo. Era mi ilusión conocerte. Porque, de veras. Ah, qué bonito. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ándale! ¿Tenías ganas de conocerme o tenías ganas que te la rimaran? Dime la verdad, hijita. Las dos. Mi reina preciosa. Tanto que te veo que les haces a las muchachas que se me antojó. ¿Y si le hago el helicóptero? No, güey.
No, güey. ¿Qué tal si se le baja la presión? Hermosa, en esta vida el público me regala sonrisas y aplausos, pero lo más chingón son las bendiciones que me regalas tú, mi amor. Muchísimas gracias. Un aplauso para Mamá Coco. Te alegro tus noches, mi reina. O sea, te excitas conmigo viéndome. Gracias, hermosa. Que Dios te bendiga, chiquita. Se la llevó el aire. Qué bonito, mi gente de Puebla. Para ser mi primera vez, se portaron con madre. Gracias, en serio. Les agradezco. Voy a pasar la cámara y cuando diga arriba Puebla, si quieren, párense, griten, hagan desmadre, muevan lo que quieran. Y el día de hoy vine solo. Nadie me quiso acompañar, ni un comediante de los que andan conmigo, culos. Pero el día de hoy estamos con una gente maravillosa, mi primera vez aquí en Puebla y con un público bien chingón. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Hermoso público, le doy gracias a Dios por la oportunidad de darme, de estar parado en este escenario. A todo mi staff, un aplauso fuerte para ellos. Y mi misión en este mundo es robarte una sonrisa. Si esta noche lo logré, con un aplauso muy pagado. Muchísimas gracias, mi gente hermosa. Estamos aquí con Brincos Vieras, el payaso más popular de México. ¿Qué tal, Brincos? ¿Qué tal, mi Tito? Bien contento, bien feliz, bendito mi Dios, con mucho trabajo. Y iba a preguntar, Tito, ¿y le entiendes de repente a mis chistes, a lo que yo hago? Porque hay palabras que a lo mejor no son muy comunes allá en España. Ahí el pueblo mexicano en ese aspecto sí que es muy compadres entre todos, ¿no? Un poco de familia. Si te parece bien, vamos a pedir 1,000 likes, ¿vale? Creo que van a ser pocos para lo que puede dejar la gente, pero quiero 1,000 likes y sobre todo que vayan a tus redes sociales y que ahí te pongan ahí una parte 2 con el Tito.